Gordito, queremos dar la bienvenida a Diana Vega de Dentist Group, que nos visita el día de hoy, y vamos a hablar de qué es lo que sucede en el embarazo, obviamente con nuestros dientecitos. Perdemos muchísimo calcio, sabemos que el bebé nos absorbe mucho calcio. ¿Qué es lo que sucede con nuestros dientes? Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Mi cari bella, buenos días. Es un gusto para Dentist Group estar nuevamente aquí con todos ustedes y que nos permitan entrar a sus hogares. Bueno, es un tema súper importante, como tú lo has dicho, el embarazo y la salud oral. Tenemos que ese mito que tú me dices ahorita de que el niño nos absorbe el calcio, pero en realidad eso es un mito. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué pasa y por viví qué? Viví engañada dos embarazos. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos una molita y siempre te dicen a ti, mi hijo me costó un diente, me costó una molita en el embarazo? Pasa que las hormonas se nos disparan, progesterona, estrógeno, se nos disparan a niveles súper altos. Y las bacterias tienen su medio óptimo para poder proliferar. Adicional a esto, las mujeres embarazadas tienen los antojos, malestares matutinos, del cansancio y muchas veces del reflujo o el vómito, ¿ya? Que hace un medio ácido para que las bacterias proliferen y nos da ahí sí problemas de caries, encías, se nos inflaman las encías, problemas de movilidad de nuestros dientecitos, de placa, ¿sí? Y en casos, en algunos casos, en los primeros embarazos, suele aparecer una patología que se llama granuloma piógeno. ¿Qué es esto? Es como una inflamación, como una espinilla chiquita que aparece en tu encía, ¿ya? No afecta directamente esto mucho a tu niño, pero hay estudios que se han desarrollado que los problemas de encía, problemas de periodontitis asociada al embarazo, está asociado al nacimiento prematuro de los niños y al bajo peso. ¿Sí? Wow. Entonces, por eso es súper importante que nosotros acudamos al odontólogo y completemos nuestro control prenatal con nuestro odontólogo de preferencia. Ahora bien, en la odontología estamos un poquito limitados en tratamientos del primer trimestre del embarazo. Tú tendrás claro que no se puede hacer mucho. Muchos procedimientos, ajá. Sí. Las radiografías dentales siempre es ideal no realizarlas en el periodo, ¿no? Pero la radiación es mínima. Si es que fuera súper necesario, las podemos realizar siempre con una protección adecuada, que es el chalequito de plomo para la mamita y el bebé, ¿no? Pero en el primer trimestre nos limitamos en tratamientos por los medicamentos, tanto en anestesia o medicación, porque en los primeros meses tenemos, como te digo, el riesgo de un aborto espontáneo. Claro, entonces, hay que tener muchísimo más cuidado. ¿Y qué sucede si en los primeros meses, Doc, tengo algún dolor muy fuerte de muela o pasa algo con mis dientes? ¿Qué tendría que hacer en este tiempo en el que no se puede, obviamente, utilizar medicina, como todos sabemos, ni realizarse en realidad la gran mayoría de tratamientos? Ya, nos toca realmente controlar el dolor, que es realmente el malestar mayor para las mamitas, ¿no? El dolor, pero poder pasar hasta el segundo trimestre para poder hacer ya un tratamiento un poquito más agresivo. Aquí está nuestro dilema. Imagínate una caries que te está doliendo en el primer trimestre. Pasas al segundo trimestre, ¿qué pasa? Esa caries ya va a ser mucho más grande. Y ahí es cuando nos pasa que ya terminamos perdiendo las piecitas dentales. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra especialista por estar aquí el día de hoy. Ya sabes, si tiene algún problema, alguna duda o algún comentario, estuvieron aquí los números de teléfono, se pueden comunicar. Gracias nuevamente, Doc, por estar aquí junto a nosotros.